privatización enmarca en esta cuarta etapa que cada uno sea responsable, pero que, por ejemplo, para aquellos comercios que puedan abrir sus puertas, lo hagan cumpliendo distintos protocolos. Esto es la distancia social, no más de una persona dentro del negocio y tantas otras cosas que se van a tener que cumplir, que tanto el comerciante va a tener que exigir para que se cumpla, como así también a aquellas personas que vayan a comprar. ¿Qué dicen a todo esto desde la Cámara de Comercio? Lo más importante es saber que los negocios que se han abierto son los negocios de cercanía. Es decir, uno no, en principio no puede ir a andar más de 1000 metros para ir al negocio. Eso es lo más importante de todo, porque eso significa que no haya traslado el transporte público. Porque el transporte público es lo que más contamina, es el lugar donde más, más posibilidad de contagio hay. De manera que la gente puede ir a comprar un negocio, pero al negocio que tiene cerca. 1000 metros. Sí, no se puede ir al centro a hacer las compras. Exactamente. Bueno, lo segundo es que cada uno de los negocios tiene que atender, puede dejar entrar a la gente, que es lo que habíamos pedido nosotros, pero con una limitación, que es una persona cada 20 metros cuadrados. Lo mismo la cantidad de empleados que puede tener dentro del negocio. No puede tener toda la plantilla trabajando, sino que tiene que poner la cantidad de gente que no supere en una persona por cada 20 metros. Bueno, se puede seguir trabajando el televenta. En principio lo importante es que la gente pueda comerciar, comprar, consumir, pero no trasladarse en transporte público. Además, bueno, han abierto otras cosas, ¿no? Las actividades profesionales y todo eso. Está bien, pero en lo que hace el... Recordemos que la actividad comercial será solamente por la tarde, ¿no? De lunes a viernes. Sí, mira, pues por la tarde, lunes a viernes y por la tarde, efectivamente. ¿De qué hora arrancan? De 14 a 20 se puede trabajar.